Hola, gente linda, ¿cómo están? Y bienvenidos a otro maravilloso video. Me pasaron este, y no de tu culo con mis videos, sino al niño Perks jugando en EU West nuevamente. Recordemos que estaba jugando en Cloud9. Y no te olvides que si te gusta este tipo de contenido, poneme gusto, suscríbete como toda la gente de Twitch. Vamos directamente a lo que nos compete, lo que nos interesa. Acá lo tenés, One Bench One versus C9, y estuvo jugando Lee Sin top, pero lo que más me interesa mostrarte realmente es su Lee Sin medio. Sí, ya sé, súper terrorista, como a mí me gusta. Vamos directamente a lo que nos compete y lo que nos interesa. Y aunque veas un ranked acá porque transfirió una cuenta, quédate tranca porque estás jugando la de posicionamiento, estás jugando contra gente diamante 1 para arriba, no contra cualquiera realmente, así que no es para menos. Vamos directamente a ver la partida. Va a jugar Lee Sin medio contra un Viktor. Está bastante interesante, por decirlo menos. Y acá tenés las runas: Conquistador, Triunfo, Leyenda de Tenacidad, Última Batalla, Sobrecrecimiento, Golpe de Escudo, 2 de AD y una de resistencia mágica. Para tener en cuenta, lógicamente, esto es una persona que es un jugador profesional, hace lo que se le canta, le chupa todo un huevo y juega como quiere, donde quiere, cuando quiere. Lógicamente, vos me vas a decir que lo juega, dice. Ya sé, me vas a decir eso. Y normalmente se está llevando Lee Sin en la top lane. Todavía no sé por qué, me gustaría saber y averiguar. Pero me llamó mucho más la atención un Lee Sin medio. ¿Qué crees que te diga, boludo? Un Lee Sin medio, sobre todo contra un modo de control como Viktor, que encima salió con Ignite el Viktor y obviamente Lee Sin también. Flash, Ignite. A ver quién hace rendir más a su personaje. Y con Conqueror, lógicamente, no solamente para jugar como asesino, sino como un peleador, no como electrocutar, como quien dice. Así que bueno, el Zac va a arrancar por top y el Viktor ya empieza a tradear directamente, bien agresivo, con el Lee Sin, el cabeza de culo sin hueco. Me sirve una locura. Veamos nomás y prestemos atención cómo farmea los primeros 3 minions. Arranca con W, con el escudito sobre sí mismo, para no recibir demasiado poke de parte del terrorista, del culiado este. Por ahora, probablemente muy tranqui, hasta nivel 3 va a empezar a tradear realmente. Va a querer farmear, perder la menor cantidad de vida posible. La W te da un buen sustain en línea mientras le puedas pegar a algo. Así que en ese sentido no debería tener problemas de aguantar el pokeo del Viktor intenso. Fíjate cómo mantiene la distancia para que no le pueda colocar la Q. Obviamente va a perder la presión a nivel 1, lógicamente, porque es un Lee Sin. Si hubiera querido contestar la presión y no dejar que le pushee la línea, hubiera tenido que sacrificar la mitad de su barra de vida y no tiene mucho sentido. Para eso también salió con escudo de Doran, fíjate, lógicamente, porque lo van a pokear constantemente y va a intentar no perder vida en los intercambios tempranos. Con la E simplemente para poder farmear un poquito más. La Q que se las termina esquivando el Viktor. Ya veo que no es muy viable el pick que digamos, pero bueno, es profesional. No le puedo discutir nada, la verdad. A niño Perks, midlaner de Cloud9. Como terminó la season, volvió a Europa a jugar. Y encima va a estar jugando en el MSI, lógicamente, porque Cloud9 salió campeón de Norteamérica. Ni más ni menos, realmente. Ah, seguir farmeando tranca. Mientras tenga el mismo farm o más farm que Viktor, ya está ganando. Arranca directamente con la Q, la E, pega un poco y se va con W, le pega en la torre. Pero no importa, va a gastar la poción para estar siempre saludable. Tranca, sube nivel 4. Viktor, como no tiene barrio, no tiene TP, realmente se la está jugando bastante contra un Lee Sin mano a mano. Si Lee Sin empieza a escalar y sobre todo tiene la posibilidad de rotar, de romear. Ojo que el Viktor fue a guardear topside, se retira, Sin vuelve a ingresar, empieza a pelear mano a mano contra el Viktor y acá vemos el Conquistador bloqueado completamente. Lamentablemente termina cayendo la LAF también. Ojo que puede llegar a venir el Saxi, señor, el Mocardo puede llegar a matarlo. La W, el Ignite no es suficiente, por favor. El Flash, la Q puede volver a ingresar y sí, ¡no! ¡El hacha! Era perfecta. Era perfecta la jugada. El Flash y la última hacha de Olaf. Si hubiera esperado un poquito, quizá lo ejecutaba con la Q. Tres espadas largas. Probablemente vaya por Eclipse, el primer ítem quizá. Letalidad, viste, full asesino. No creo que vaya a querer jugar tipo Bruiser. ¡Ay, la vida que se le va! No te la puedo creer, no me la conté. Viene el Zac ahí, bancando los trapos, diveando un poquito cebado. No le alcanza el daño, lo cague mufando. Se muere nomás el Zac. Oh, por Dios, llegó, te fue de Rumble para salvar, pero te viene también el Olaf. Por favor, Fight, ¿qué onda esta partida, chabón? ¡Qué desquicio!
quiere apoyar a Leona en contra del Olaf, el rey del mano a mano. No le importa nada, vení para acá que te rompo el ano. Sí señor, hermoso la Q. Y se lo termina llevando, perfecta rotación de niño Perks. Anterior a de carry de G2 y actual mid laner de Cloud9. Yo en lo personal considero que es zarpadamente mucho mejor mid laner que AD Carry. Y sí, lo leí. Este es Antonio, man. Me chilve una locura. Rumble que está súper fuerte actualmente. No sé si han tenido posibilidad de jugar Rumble o jugar en contra de un Rumble. Pero te pegan una E y mamita te desarma, chabones. Es increíble. Asqueroso Rumble, man. Lo que pega es estúpido. Y se maxea la Q, pero parece que se maxeara la E. Es nefasto, boludo. Bueno, va a ir por puñal cerrado, vaquea, potitas, sigue con una espada, un barcito. Y bueno, la poti que le queda, obviamente, ahí, lógicamente, para tener un poquito más de aguante en línea. Leona viene para tratar de que no pierda farm. El Víctor que no quiere saber nada con estar en medio, me parece. Pobre Víctor, amigo. El rey peluca sape, me parece complicado gastar el flash. Defensivamente tiene que zafar. Acá viene Perks y le dice, peluca, tranca. Yo no tengo un pelo en la cabeza, pero no tengo un pelo de tonto tampoco. Te voy a dar una manito. Le vamos a dar masa. ¿Te está molestando el sol, mi rey? Pistola al aire nomás. Una asistencia. Con una W llega la asistencia. ¡Ay, qué lástima! No llegó para la asistencia. Lamentablemente tiene que ir a defender medio ahora porque el Víctor está pusiendo. Fíjate que el Víctor no pisa línea a menos que Lee Sin no esté. Y es una buena decisión porque ya vimos lo que pasó hace un ratito, ¿no? Va a volver a línea. No quiere saber nada el Víctor con pelearle a Perks. Mete miedo el Lee Sin cuando se empieza a armar. Mamita. Termina pusiendo la wave completa. E inmediatamente vuelve a romear. No quiere en ningún momento sobreextenderse o tratar de divear a Víctor y entregar la ventaja que puede llegar a conseguir o que tiene. Sino tampoco quiere ponerse en una situación en la que lo pueda gankear fácil Olaf si no está el Zac para apoyarlo en su gank. Se va de línea adrede, perfecto. Busca la rotación y la encuentra. La W, la R todavía no la castea. Lo va a ejecutar y sí señor, se lo lleva el Rey Peluca. Cero drama, muy bien jugado de parte de Perks. Fíjate que no se puso en peligro, sino que lo puso en peligro al Víctor al no darte información de dónde estaba. Y obviamente el Olaf no sabía dónde Chore estaba. Mirá lo que pegan los dos, por favor, lo trata de salvar. Sí señor, me parece que no alcanza lo suficiente, pero puede llegar a ser. Y el Jones se muere y el Peluquín lo logra de nuevo. Me sirve una locura. Alto nombre, el Peluquín. Lógicamente debe estar jugando el desafío del Millón en el Solo Queue Challenge europeo. Qué lindas partidas, ¿no? Mamita. Bueno, no alcanza el daño. Sí, exactamente. Bueno, ahora con doble bufo contra el Víctor mano a mano. Veamos si lo puede ejecutar. Está medio complicado, los minions lo cubren bastante. La R de Víctor que le pega lo suficiente. Se va a tener que escapar con la W. Lo bueno es que no, realmente no necesita el bufo azul. Sí, te regenera más energía, pero si jugás bien no te hace falta. No se lo tenés que dar. Y eso es muy bueno para Zac. Puedes seguir ganando más y más nivel. No quedarse atrás. Saca Eclipse nomás de primer ítem. Sí, señor, como era de esperarse. Full letalidad. Del otro lado no hay tanques, básicamente. Olaf no se está tanqueando. Se va a hacer bebedor de sangre. Y Malamune parece ser también. Va a perder una plaquita por el timing del back. Pasa naranja. Está maxeando primero Q y después la E. Perdón, está maxeando igual Q y E. Interesante esto para fomentar un poquito más el clear y balancear el daño de la Q. Muchas veces cuando maxeas primero Q con Lee Sin, por ejemplo, lo que pasa es que ejecutas a un minion caster y no te podés acercar con la segunda activación de la Q. Eso puede llegar a ser molesto. Quizás es por eso que está haciendo esto. Y para fomentar el wave clear con la E y para poder romear más rápido también. Rota nuevamente, es básicamente un segundo jungla. Gasta la ulti el bardo. Va a ir por lo seguro, buscar al bardo nomás. Y se va a molestar y tratar de matar a la Saya. Cero drama. Peluquín buscándolo al Víctor. Muchas rotaciones y a pesar de haber rotado tanto,
sea, tiene 82 minions. O sea, no tiene un mal farm. Y ojo que lo va a encontrar. Le va a forzar el flash. W para adelante nomás. La R con la segunda Q. Sí, señor. Activada. Imposible de esquivar. Y a la mierda. Nos vemos. Ejecutadísimo el Víctor. Y vuelve a ir hacia la botlane una vez más. Se pasea por el mapa y no tiene un mal rate de farm. Impresionante. Yo hago esto, no farmeo un creep. Perfecto la W, la Q ejecuta nomás al Yone. Y ahora la busca a la otra cajetuda de las plumas. Parece que no va a llegar a ella, lamentablemente. Ojo, se aprovecha del bardo que conecta la Q. El flash, el ignite no es suficiente. No tiene ward jump. Sí, sí lo tiene y ejecuta también a la plumífera 615. Mamita. Ok, bastante cebado el estilo de juego. Desubicado como chupete en culo, ¿qué querés que te diga? Esto no es normal realmente. Pero el hecho de que tenga tanta presencia en mid y en bot, juegue como segundo jungla, a su equipo lo beneficia un montón. Y mira todas las placas que está sacando. La Kai'Sa ya fue medio. Víctor no quiere ni pisar la línea cuando está Lee Sin. La ventaja que está creando realmente de la nada, del aire fino, es bestial. Casi que tira la primera torre y decide recalear ahora nomás. Más letalidad, botas de CDR, dos ward rojos y una espada larga. Se vuelven a acomodar las líneas. Seguimos minuto 12, estamos temprano en la partida, pero no parece realmente. Sigue maxeando equitativamente la Q y la E. Muy inteligente acá el peluquín buscando el dive en contra del Víctor. Si no viene nadie a defender, esta torre cae. Aprovechando y tirando más y más y más placas. Bomba a la mierda. Hermoso. Simplemente hermoso. O sea, fíjate cómo es el combo. Es facilito. Bueno, facilito lo hace ver. Va. Q. W inmediatamente. Salta. Pega un básico. Activa el escudo. R. Segunda Q. Y E. Nos vemos en D. No hay counterplay, sentate. Ejecuta nomás, se va a terminar muriendo lamentablemente. El Rumble, aunque le tirase el escudo, no lo salvaba, no está maxeando W de segundo. Pero tiene First Tower y probablemente vaya ahora a tratar de farmear top. Buscando counter junglear al Olaf. Va a esperar a que salga el Blue. El daño que le haces al Olaf sacándole un par de campamentos no te das una noción. Se extiende aún más la ventaja de tu propio jungla para con el otro jungla. O sea, el tema de jugar este estilo de juego y este tipo de personaje, ojo con la Q de práctica, es que tenés que ser ultra proactivo, no podés parar ni medio segundo. Ese es el problema, no podés parar, tenés que estar y darle y darle y darle y darle y darle. No le termina esquivando lamentablemente al Jon en la habilidad, pero parece que no importa, lo puede llegar a matar, sí señor. Easy peasy de Genji. Y va a vaquear, ni corte ni perezoso. 8-1-6. 113 minions, más farm que el Víctor, más farm que casi nadie en la partida, te digo. Ya va a quedar una wave más. Ya va a tener para su segundo ítem con esta wave probablemente. Vamos a ver por qué opta de segundo ítem igual. Está rotando el peluca para dar la mano a Lee Sin. Buena sinergia entre estos dos. Qué paja haber subido diamante 1. 0 TP Víctor, decir, fa, estoy reconfiado, me va re bien, quiero subir a maestro por primera vez. Te toca contra Perks pelotudeando con Lee Sin medio. Anda la mierda. No puede hacer nada. Y bueno, macho, o toca la puerta, te atiende el de arriba. ¿Qué le va a hacer, no? Filo de la noche nomás, el segundo ítem. Y más letalidad con otro puñal cerrado. Ni siquiera es elo tan alto, es diamante 1, mano. Parece ser un stomp unilateral esto. Pobre Víctor, amigo, qué mal que la está pasando vos. Pobre Víctor. Está haciendo un rojo porque quiere y porque puede, como si fuera un segundo jungla. Salta a su siguiente campamento. Mira lo rápido que limpia con los ítems que tiene. Bellísimo. Cero drama, la verdad. Terminó maxeando primero la E. Parece que Johnny lo estaba viendo.
Tiene pinta, sí, había visión. Va a dejar que flashe primero, tira la Q después, flashe para salvarse el stun y lo termina ejecutando y lo hace ver fácil. Maravilloso, no puedo decir más nada realmente. ¿Querés que te lo diga en japonés? Subarashi. Ya está, boludo. O sea, ¿qué más querés que te diga, man? Espectacular. Todo lo hace bien el hijo de remil puta. Ojalá jugar con el pelado cabeza de culo sin hueco, boludo, así, ¿no? Encima en medio. Oh, reventado. Facilito. Va a caer con la W para apoyar. Sí, señor. Dar escudo. Me parece que acá lo pueden llegar a matar. No. Doble kill. El Jonah no sirve ni para ver quién viene. Acá ya se tiene que ir. Está haciendo mucho overextend. Lo van a terminar matando. Tiene 1000 de oro encima de shutdown. Bueno. 12-1-6, haciendo terrible overextend. Sabe que lo está haciendo, le choca un huevo. Acá podría buscar Heraldo para tratar de cerrar la partida más rápido. Lo hace solo. De mientras va caminando el Heraldo, se roba un par de campamentos también. Es viable. Viene el bardo. Full HD. Va a resetear, no se la va a jugar. Oh. Se va a quedar vaqueando, buscando el pickup. Y se cancela para seguir farmeando acá. Veamos qué hace. El saque se está armando un gorro de segundo ítem. Interesante, ¿eh? Jom, uno más de tercer ítem. Y un elixir de ira. Dos guarcitos rojos. Ahora va a pegar con el padrastro borracho que se acaba de enterar que lo acaban de borrear. Durísimo. Duro como infancia en Siria. Más fuerte que cadenazo a los dientes. Y todas las otras cosas que yo sé decir. Bueno, van a iniciar todos, van a divear, no les importa nada dentro de la base, ya es un desastre esto, qué carajo estoy viendo. La kick nomás. Y ejecuta el Jone, que no puede hacer absolutamente nada. La paciencia que tiene para reactivar la kick, hermoso. Ya esto es difícil de ver, boludo. Creo que me van a cagar censurando en YouTube, esto es demasiado, ¿no? Esto va para Xvideos, no para YouTube, te digo. Peluquilla, mirá, ya están buscando kills adentro de la base enemiga. O sea, ya cuando se paran todos acá y no te terminan el game, es como, oh, no quiero jugar más, guacho. La concha de la lora. Mirá eso, boludo. Bueno, creo que acá se termina el game, ¿no? My God. Otro flash, W. Se reposiciona. No tiene cooldown, básicamente, con sus habilidades. Mamita, ¿qué hiciste, Río? ¿Por qué bufeaste el Sim? Ya está pelotudeando directamente. Lleva otra asistencia. 14-1-10. A ver si se puede llevar otra kill más, ¿no? Va a terminar nomás la torre. La última Q que no conecta. Parece que lo stunean. Acá puede ser que se muera. La W se reposiciona. Ya están pelotudeando buscando kill atrás de kill atrás de kill. Muchas gracias, Rotter GG. Gracias por suscribirte. Gracias a toda la gente que se suscribe en Twitch y en YouTube. Se aprecia un montonazo. Ya no sabe ni qué hacer. Ya está, boludo. Culeado, ya ganaste la partida. Qué necesidad de hacer esa pelotudez. La concha de la lora, boludo. ¡Qué hijo de puta! La concha de la lora. Y bueno, bacteriófago del cuarto ítem. Vamos a ver por qué opta. No creo que llegue al cuarto ítem igual. Ya esto es un stomp bestial. Mirá que vi stomps, pero esto ya es... Mamita, boludo. 1000 de oro. Pero el daño ya está hecho, ya está. No entiendo por qué no tiran FF, la verdad. Quieren mejorarles el KDA realmente, la verdad que no sé. ¿Qué haces? Ufo, tranquilo. No creo que se pueda hacer solo el Nashor. Si bien el Zac sí puede. Ni se va a molestar. Quiere ir a enviar nomás.
Bueno. Nos vemos. Nos vemos. Ni la asistencia se llegó a llevar. La pelotudeada, amigo, por favor. Totalmente innecesario. Bueno, si te gustó el video, te recomendaría que pongas me gusta, que compartas, que te suscribas. Como siempre, mi nombre es Nico de la Chabomba y nos vemos.